Buenos días a todos. En 2 minutos daremos comienzo a este nuevo foro de CEOs. Gracias por esperar. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Práctia quiero darles la bienvenida a este panel y a esta nuestra casa virtual desde hace unos meses ya. Y agradecerles a todos por su participación. Hoy tenemos la sexta edición de CEOs en tiempos de COVID. Se suman a otras actividades que venimos desarrollando con CISOs de industria, banca y fintech, academies, talks y foros de soluciones, automatización y agilidad. El de hoy es un formato de panel donde tendremos un moderador y hoy tenemos dos invitados y tienen la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de Questions and Answers de la herramienta que la van a encontrar en la parte superior derecha. Las mismas van a ser respondidas al final, ¿sí? Permítanme que les presente el panel. Estará moderado por Miguel Vilelo, que ha sido CEO en empresas y organismos públicos de Argentina. Hola Miguel, buenos días. Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. También nos acompañan Patricio Flynn, CEO de Ternium. Hola, Patricio. Hola, ¿qué tal? Buen día, José. Buen día, ¿cómo estás? Y Diego Branca, CEO de Roche. Hola, Diego. Buen día, José. ¿Cómo estás, José? Buen día. Bien, bien, todo bien. Bueno, agradecerles a ustedes la participación y dedicarnos este tiempo para compartir sus valiosas experiencias en estos momentos que siguen siendo únicos todavía, ¿no? Que tenemos que seguir atravesando. Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones y empresas, ni la empresa organizadora del panel. Sin más, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, buenos días, Diego. Buenos días, Patricio. Un gusto en compartir con ustedes este panel. Bueno, esta es, como dijo José, esta es la sexta oportunidad en la que hacemos un panel. Cuando empezamos, yo pensé como que esta ya la íbamos a hacer en la pospandemia, pero bueno, la estamos haciendo todavía en el medio de la pandemia con un futuro incierto, ¿no? Bueno, la idea es compartir sus experiencias con todo el público que nos está viendo. Y bueno, y para eso vamos a tocar distintos temas, que bueno, que yo los voy a ir introduciendo. Y bueno, y como dijo José, para el final tenemos pueden dejar las preguntas en el panel de Q&A que nosotros al final las vamos a contestar. Bueno, sin más, empezamos. Bueno, la idea del primer tema a hablar es cómo los encontró el COVID, ¿no? La emergencia esta del COVID, si ya tenían algún plan de contingencia que cubriera parcial o totalmente escenarios como este, y qué cosas tuvieron que implementar, que robustecer o que acelerar en los primeros momentos.
Patricio, ¿querés arrancar vos? Bueno, gracias, Miguel. Primero, yo quisiera presentar a Ternium para los que no lo conocen. Ternium es la principal productora de acero en Argentina. Además, tenemos producción en toda América Latina, México, Brasil, 17 centros productores de acero y elaboración de acero. Así que bueno, mira, respondiendo a tu pregunta, es decir, creo que la preparación específica para esta situación nadie la tenía prevista. Lo que sí creo que en nuestro caso, haber estado preparados en lo que hace a la transformación digital del negocio y a la infraestructura y a la tecnología base, fuertemente nos apoyó y fue el acelerador de poder entrar en este modo pandemia rápidamente, ¿no? Adelantándonos un poco en tiempos, ya se veía venir en la empresa este tema y se tomaron medidas de seguridad, pero más que nada en lo que hace a lo digital, yo creo que tener nuestro contacto con los clientes 100% digital acá en la Argentina, en lo que hace a todo el tema comercial, nos ayudó fuertemente. Y a pesar de que teníamos un proceso de trabajo remoto mucho más reducido al actual, ya había algún mínimo entrenamiento en ese tema que creo que nos ayudó también. Bárbaro. Impulsado, obviamente, después con toda la infraestructura y tecnología que se aplicó para poder solventar la situación. Además, vos tenías responsabilidad, va, tenés responsabilidad en varios países, ¿no? No, no solo en Argentina, ¿no? Tuviste que gestionar todo esto en todos los países bajo tu responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, Ternium están principalmente en México, Brasil, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, pero sí, y todo a la vez, prácticamente en América Latina sucedió en las mismas semanas, prácticamente al mismo tiempo, todo sucedió al mismo tiempo. Así que sí, fueron unas semanas complicadas, ¿no? Pero realmente la experiencia no fue lo traumática que alguien podía haber pensado inicialmente. La gente se fue acomodando a esta nueva situación, al trabajo remoto, a la comunicación remota. Creo que se fue adaptando muy bien y rápidamente. Y rápidamente. También el trabajo, como vos decías, el trabajo lo hicimos en todo Ternium, ¿no? Es importante decir, trabajamos a nivel homologando todo el proceso y las soluciones en todo Ternium, así que era un equipo internacional resolviendo el tema como si fuese una empresa en toda América Latina. La verdad que eso fue un gran reto para el equipo y muy, muy reconfortante. Sí, y digo, y con las complejidades que tiene no solo para la tecnología, sino también que los países tomaron posturas diferentes ante la pandemia, ¿no? Algunos más restrictivos como nosotros, otros menos restrictivos, y bueno, y había que manejar, ¿no?, las políticas en todos esos países, ¿no? Eso Sí, también. sí, sí, sí. Más allá de las distintas medidas que tomaron los gobiernos, la situación era la misma, la situación de riesgo y de contagio y de protección principalmente a los empleados y las medidas fueron únicas en todo Ternium y siguen siéndolo, ¿no? Es decir, hoy estamos todos trabajando en remoto y sigue eso siendo más allá de las medidas que se estén adoptando en los distintos países, ¿no? No hay grandes diferencias en eso. La pandemia hace que la conducta, en especial de los empleados, es de cuidado y la misma transmisión de Ternium hacia ellos, del cuidado que tenemos que tener para manejar la situación, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias. Diego, Bueno. vos. Bueno, en nuestro caso, digamos, también siendo una empresa, digamos, de salud, de cuidado hacia los colaboradores, hacia el total de colaboradores, es bastante grande, ¿no? Nosotros empezamos
digamos, el lockdown, digamos, días antes de que lo haya anunciado el gobierno. Ya veníamos trabajando en un esquema de trabajo remoto flexible, o sea, los colaboradores, por lo menos de Roche Argentina, podían tomar cuando quieran, digamos, días home base. Y obviamente con esto de la total virtualidad de un día para el otro, de nuestro lado lo que implicó fue bastante sencillo, o sea, nosotros usamos la suite de Google como herramienta de colaboración, entonces se corrió un script que todas las reuniones que teníamos agendadas se las pasó a virtual, se le agregó la posibilidad de hacer call automática, y a partir de ese día que entrábamos en lockdown, todas las futuras reuniones ya se agendaban con la opción de videollamada habilitada. Entonces realmente, digamos, el pasar, digamos, de la oficina al entorno hogareño fue bastante simple, sumado a una inversión muy grande que hicimos en el 2017, donde hasta el 2017, digamos, teníamos un parque, digamos, mezclado de equipos, ¿no? O sea, teníamos equipos desktop, notebooks y distintas capacidades en términos también de telefonía celular, teníamos celulares de baja movilidad, de alta movilidad, de movilidad media, unos estándares que teníamos en ese momento, y en el 2017 cambiamos esto, pusimos, digamos, un smartphone homologado para todos, eso por un lado, y por el otro lado, todos los empleados empezaron a tener notebooks, con lo cual el pasar de un entorno oficina a un entorno 100% virtual fue bastante tranquilo. Solamente, obviamente, mantenemos operación de servicios esenciales, como es, por ejemplo, los depósitos, ¿sí? O por ahí el departamento de control de calidad, que sí o sí eso tiene que estar in situ. Después otra cosa que teníamos bastante, digamos, preparado era un, digamos, Business Continuity Plan y un DRP, un Disaster Recovery Plan, en el cual justo lo habíamos actualizado durante el 2018, 2019 terminamos y homologamos internamente, digamos, el procedimiento, con lo cual teníamos justamente un escenario en el cual no podíamos ingresar a nuestra planta. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer en ese caso? Y bueno, realmente activamos, digamos, el BCM, el DRP, y más o menos salió todo como lo teníamos ahí planeado. Desde el punto de vista tecnológico, no tuvimos mayor impacto. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la gente y el trabajo remoto, ¿no? Porque si bien la tecnología está, la tecnología la tienen, pero bueno, pero la gente tiene otras realidades, ¿no? Está viviendo en la casa, estamos conviviendo con toda la familia, algunos tienen espacio para todos separados, otros no, comparten por ahí espacio, algunos comparten máquina. Y bueno, y aparte, bueno, hay recursos, bueno, muy críticos por ahí que están dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Que hay que cuidarlos más que a otros. Y bueno, y encima una que no es una cuarentena, es una 120ena ya, que se extendió tanto y con tanta presión, digamos, para los equipos tecnológicos, cómo mantener la motivación, ¿no? Diego, te paso a vos como para que comentes algo sobre esto. Bueno, sí, la verdad es la parte más difícil, es como vos decís, desde el punto de vista tecnológico vos podés prever un montón de cosas, pero la parte humana es bastante más difícil. En nuestro lado, a nivel, digamos, organizacional, lo que implementamos fueron varias actividades, ¿sí? De todo tipo, o sea, desde, por ejemplo, yoga, ¿sí? Yoga virtual, ¿sí? Los equipos, algunos equipos comenzaron a hacer after virtuales, entonces como para mantener un poco esto que empezamos a sentir que estaba faltando, que era, está, funciona todo,
pero la verdad la dinámica, la diaria es bastante compleja, es una reunión detrás de otra y se empieza a complicar, entonces empezamos a poner espacios de distensión, digamos, para desacelerar un poco en lo que respecta a la dinámica diaria. Y después, el otro tema fundamental, digamos, y el mensaje que se da desde, digamos, el directorio de la empresa y demás, es el desconectarse, digamos, tomarse los tiempos, bloquearse, intentar a mantener una prolijidad en la agenda, digamos. El cortar al mediodía para almorzar, ¿no? Porque estoy en casa, digamos, paso de largo y sigo. Y también en el caso de colaboradores que tienen familia, yo estoy acá con mis dos hijos, digamos, hay veces que también implica un poco desconectarme de la diaria para ayudar a hacer algo en casa. Entonces, eso es algo que lo estamos manejando. Difícil, digamos, complicado, entendiendo, digamos, también cada particularidad de cada familia, cada individuo, así que lo estamos manejando como podemos, de la mejor forma que podemos. Bueno, muchas gracias, Diego. Patricio. Mira, sí, realmente el tema fue enfocado desde múltiples aristas, me parece, como comentaba Diego. Creo que hubo un gran trabajo de los líderes para mantener a sus equipos motivados, conectados, ver qué necesidades tenían. Por otro lado, un fuerte trabajo de comunicación. A mí me pareció, en el inicio del proceso, el tema de la comunicación era muy fuerte, ya sea en los pequeños grupos como de la empresa, manteniendo a todo el equipo de Ternium al tanto, ¿no? Y ahí distintos canales en las redes sociales y personales adentro de la empresa, mucha comunicación de nuestros líderes, es decir, nosotros tenemos como cultura una comunicación de los líderes de cada país y del Ternium mismo, con comunicaciones mensuales de avances abiertas en modo normal personal, ¿no? Es decir, en auditorios. Y eso se trasladó a hacerlo digital, en procesos de webinar, donde creo que fue muy importante mantener donde la gente estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, qué pensaba sus líderes, cuáles eran los planes, qué estaba pasando, qué nos recomendaban. Y fue una adopción de ese tipo de comunicación que creo fue muy importante para esos momentos de mayor incertidumbre que creo que fue al inicio, ¿no? Y después, bueno, nosotros trabajamos fuertemente, estamos trabajando sobre la plataforma de Teams y que nos ha, la verdad, también dado un resultado muy, muy, muy bueno y ha sido una ventaja muy grande en estos momentos, ya sea por la comunicación como la colaboración. Solventando situaciones particulares que al principio eran más y después fueron reduciéndose, aquel que o necesitaba mejor conexión o tenía algún problema, hubo un set inicial que hubo que resolver, pero que se fue resolviendo y hoy quedó en estándar con muchísima productividad, ¿no? También, como digo, llegamos con el tema de clases de yoga para que pudieran tomarse su relax y ayudar a la vida personal, ¿no? Y creo que ha sido muy positivo, ¿no? En ambos sentidos. Bueno, muchas gracias, Patricio. Ahora queríamos hablar un poquito sobre la operación durante, cómo fue la operación durante el tema, durante esta etapa de distanciamiento social, ¿no? ¿Qué cosas les cambiaron, ¿no? Desde por ahí crecimiento, bueno, obviamente crecimiento de teletrabajo, en muchos casos crecimientos por ahí de canales, y también esto generó en muchas empresas muchos requerimientos nuevos que tuvieron que desarrollar, y todo eso operando remoto, algunos ya tenían bastante cultura, otros menos, pero bueno, ¿cómo sucedió todo esto, Patricio? Mira, nosotros acá en todo término, en particular en Argentina, somos un proceso ininterrumpible
por el proceso industrial en sí mismo, ¿no? El alto horno que produce acero no es un tema para pararlo y encenderlo como una computadora. Entonces, realmente fue un trabajo de disminuir la producción al mínimo para evitar un apagado. ¿Cómo estamos relacionados con la industria alimenticia y el tema de aerosoles a través de la hojalata? Mantuvimos la producción. Así que creo que ahí el tema principal, fue los cuidados que teníamos que tener con nuestro personal que necesitaba estar en la línea de producción, ¿no? Y ahí, bueno, implementamos un montón de acciones de cuidados, desinfecciones, todos los temas kit de tapabocas, mantenimiento de distancias sociales, controles en las entradas y en las salidas de la planta, ya sea por termómetros digitales, y también implementamos soluciones de termográficas por video, más que nada en las entradas a la planta para cuidar eso. No solo eso, sino que, por ejemplo, nuestro centro industrial más grande que está en San Nicolás, hay gente que se mueve por su movilidad propia y si no tenemos un transporte propio de la empresa, el cual se duplicó su capacidad para mantener el distanciamiento social. Es decir, un montón de medidas orientadas a ese tema. En la parte de informática y de tecnología, yo te diría que el trabajo fue muy natural en forma remota, con guardias mínimas indispensables, el trabajo con algún proveedor en sitio que fuera necesario se controlaba y se hacía con la mínima cantidad de gente posible, y con el apoyo remoto de todos los que tuvieran que estar, ¿no? Es decir, esto era trabajando desde acá para Brasil, de acá para México, de México para acá, es decir, el trabajo se hacía fuertemente con el trabajo remoto, ¿no? Atendiendo el tema del trabajo remoto. Bárbaro, bueno. ¿Diego? Bueno, en nuestro caso, medidas similares en lo que respecta al personal, digamos, que tiene que ir a la planta. Y desde el punto de vista informático, sí, digamos, implementamos una guardia básicamente de mesa de ayuda, mínima la guardia, es una vez por semana, pero para hacer tareas que precisan ser hechas on-site. Desde acá, desde Argentina, nosotros damos también servicios a algunos países de LATAM en algunos temas muy particulares de infraestructura, o sea, la operación ahí fue normal, totalmente remota. Y después, con respecto a alguna medida particular que tomamos, lo relacionado por ahí en dos fases, ¿no? Por ahí en una primera fase reforzamos mucho el tema de educación, de utilización de herramientas digitales, ¿sí? En términos de, si bien todos estaban podían utilizar, no sé, Google Meet, que es nuestra plataforma, bueno, reforzar el cómo se usa, digamos. Eso fue algo que hicimos al comienzo, y ahora estamos enfocando un poco más en nuevas capacidades. Entonces, estamos intentando aprovechar este tiempo también para nivelar algunos niveles de entendimiento sobre lo que es, por ejemplo, digitalización, ¿sí? Análisis de datos, digamos, la parte de data science, ¿sí? Digital transformation y demás. Estamos aprovechando a nivelar eso, así que estamos yendo por ese lado. Es como segunda etapa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora quería hablar un poquito de, bueno, las áreas de tecnología en general dieron respuesta a todas las organizaciones donde trabajaban, porque realmente todo el mundo pudo operar y se operó, digamos, gracias a un esfuerzo que hicieron las áreas de tecnología. Para muchos de esos esfuerzos también se soportaron en proveedores, ¿no? Entonces les quería preguntar cómo fue el soporte de los proveedores, la integración con ellos,
y también en algún caso donde tuvieron que integrarse con otras organizaciones, ¿no? Porque vos podés tener, digamos, tu mejor proceso, pero cuando tenés que integrarte con el otro, también dependés del otro, ¿no? De la tecnología del otro. Entonces, un poco de eso, ¿no? ¿Cómo fue el soporte y la integración con proveedores y también la integración con otras empresas y si tuvieron algún riesgo que mitigar? Diego, ¿querés empezar vos? Sí, sí, claro. Mira, la verdad que concuerdo ahí con vos. O sea, la verdad, la parte soporte por el lado de los proveedores fue y está siendo, ¿no?, espectacular. Realmente nada que decir, un nivel de servicio impecable. Digamos, como una cosa que nos pasó, digamos, yo también estoy a cargo de Uruguay, ¿no? Y estábamos haciendo la migración del data center. En Uruguay estamos en una torre, el data center estaba en uno de los pisos de la torre y lo estábamos moviendo a otra, estábamos haciendo un colocation del data center y en el medio del proceso nos agarró la pandemia. O sea, estábamos en la mitad de la mudanza. Plan, ¿no? Como para tenerlo previsto en el plan de mudanza, ¿no? Terrible, sí, nunca lo vas a planear eso, ¿eh? Podés cualquier otra cosa, pero no eso. Y la verdad es que la respuesta fue espectacular, o sea, obviamente tuvimos un parate, ¿sí? Porque mientras que no se sabía cómo era, se paró, pero fue mínimo el tiempo y la verdad es que pudimos terminar la mudanza del data center durante la pandemia, o sea. Así que realmente fue, por el lado del soporte que hemos recibido de los proveedores, de todos los proveedores con los que trabajamos, fue espectacular, realmente espectacular. No tuvimos así impactos grandes ni en tiempos de proyectos, que hay proyectos que están ongoing y el proyecto, digamos, continúa. Sí se vio una disminución de la velocidad, obvia, ¿no? Digamos, parás, pero una vez que se empezó a acomodar todo, prácticamente fue transparente. Bueno, muchas gracias, Diego. Patricio. Sí, no, yo creo que en estos momentos creo que todos se comprometen en estas situaciones difíciles y creo que nuestros proveedores también respondieron a la altura de las circunstancias. No hemos tenido problemas en el apoyo y en el seguimiento de los temas, algunos derivados de la situación y otros porque continuábamos con los planes tal cual veníamos y quisimos tratar de no interrumpir los planes que seguían en marcha. Eso fue claro y concreto que tuvimos el apoyo de nuestros proveedores. Lo más complejo, quizás como en el caso de ti, que requerían que estuvieran en la planta o acercarse y tener un contacto personal, ahí, bueno, usábamos los protocolos estándares de Ternium, las protecciones que se correspondían, y no hubo mayores inconvenientes. En ese sentido, creo que la relación con nuestros proveedores ha sido óptima para resolver todo lo que se enfrentamos en estos tiempos. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos un poquito a lo desconocido, ¿no? La nueva normal, ¿no? Digamos, ¿qué esperamos para la nueva normal? ¿No? Yo digo, de todo lo que hicimos, ¿no? ¿Qué cosas se van a mantener y qué cosas no, ¿no? Yo lo veo en lo cotidiano. Yo espero no mantener la desinfección de todos los alimentos cada vez que vengo, que cada vez que vas al supermercado son 4 horas. Pero digo, de todo lo que hicieron, digamos, ¿qué cosas piensan que se van a mantener y qué no? Y digamos, si en un mundo más digital, ¿qué cosas van a necesitar reforzarse, ¿no? Infraestructura, seguridad, ¿no? Por ahí, integraciones. No sé, Patricio, te paso la palabra. Bueno, mira, el nuevo normal está por definirse, como digo, en tiempo y forma, ¿no? ¿Cuándo y cómo será? Pero hay cosas que en el día a día van cambiando, ¿no? Nosotros ahora estamos, la situación está lanzando proyectos
enfocados a esta situación, ¿no? Y más que nada acelerando o apoyándose en la base de digital o de transformación que teníamos, apoyándonos en lo que ya teníamos como base para acelerar aún más. Entonces, por ejemplo, nosotros veníamos, como es una infraestructura industrial compleja y crítica, teníamos un proyecto de inteligencia artificial y data analytics para atacar casos de inseguridad industrial. Y ahí teníamos una serie de algoritmos para detectar situaciones de riesgo. Y en este tiempo, por ejemplo, desarrollamos unos algoritmos para que a través de las cámaras poder detectar distancia social indebida o falta de barbijos. Es obligatorio dentro de Ternium usar barbijos. Entonces, reenfocamos tecnologías y estas nuevas aplicaciones a apoyar la seguridad, por ejemplo, en ese sentido. Ese es un tema que estamos trabajando fuerte. Y también preparándonos para esta primera fase de vuelta, donde queremos que, más allá de cuánto tiempo va a ser de trabajo remoto, y sabemos que el inicio va a ser acotado para mantener el distanciamiento social, por lo menos no sé cuánto será esa etapa, pero entonces ahí trabajando en digitalizar procesos de administración de cupos dentro de la oficina, transportes, preparándonos para ese momento y poder asegurar a través de una plataforma digital poder darle mayor seguridad a eso, a nuestros empleados. Y por otro lado, me parece que todo el tema de control y monitoreo va a ser un tema importantísimo. Importantísimo. Y ahí yo, creo... Ah, dale, disculpa, no. No, yo y después se definirá el esquema de trabajo remoto normal futuro que esperemos que sea pronto, ¿no? Sí, no, yo lo que te decía que creo que, viste, que tanto para las plantas, con el distanciamiento social y todo, bueno, por ahí lo tienen muy automatizado, pero los que no lo tienen muy automatizado van a invertir también en automatización, porque eso les va a ayudar a mantener el distanciamiento social, ¿no? Y hoy en día con IoT y todo se pueden hacer un montón de cosas, controles que se pueden hacer a distancia, ¿no? Y exactamente, bueno, por eso yo creo que esto, dentro del proceso de transformación en el que estamos, esto es, creo que va a trabajar como un acelerador, ¿no? Sí. Donde vamos a, así como se aceleró para hacer un trabajo remoto de una semana a la otra, creo que eso de la misma forma va a permitir que la digitalización y la automatización se acelere por una decisión más rápida. Claro. Sí, y, y una implementación mucho más rápida también. Claro, y aparte, como esto demostró que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Digamos, después ordenando mejor el proceso, invirtiendo, no es lo mismo hacerlo en un fin de semana que tomarte un tiempo y desarrollarlo, ¿no? Pero demostró que las cosas andan, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y más si el camino ese ya lo tenés preparado o ya tenés, por ejemplo, este caso de Video Analytics, era un tema que ya estaba implementado y boom, se reenfocó y se reutilizó para esta situación. Lo mismo se está sucediendo para la automatización de los patios a través de RFID, que un proceso que ya está muy, muy homologado y extendido en Ternium, se está extendiendo cada vez más hacia otros conceptos, en lo que hace IoT, o analíticos, es decir, aplicando las situaciones hoy de tecnología, se pueden lograr soluciones fantásticas en el campo de mejorar procesos y automatismo, seguramente. Bueno, muchas gracias, Patricio. ¿Diego? Bueno, a ver, yo creo que el que pensaba o dudaba un poco de esto de la virtualización, de la digitalización, si iba a funcionar o no, quedó probado que funciona por la fuerza, pero eso creo que ya no hay duda. Nosotros en términos de cómo es
nueva normalidad estamos planteando algunos escenarios, digamos, estamos analizando distintas situaciones. O sea, acá en Argentina estamos en un estadio y es una discusión, en Uruguay está un poco más abierto ya, entonces la discusión es distinta, pero lo que sí no va a ser 100% el antes, ¿no? O sea, antes del lockdown, eso desde ya. Creo que acá la oportunidad específicamente para la industria, para la farma en particular, es una de las industrias que menos se transformó digitalmente. Entonces me parece que la oportunidad está en aprovechar esto como para impulsar la transformación digital en los canales, en los distintos touchpoints, ¿no? En lo que respecta al customer journey, ¿no? En particular. Entonces ahí, digamos, nosotros estamos haciendo, tenemos en particular un proyecto para mejorar esa experiencia y refiere a cómo el profesional de la salud, digamos, se acerca a contenido científico. Y justamente comenzamos un proyecto, nosotros tenemos un portal que se llama Diálogo Roche, que es el portal de educación médica. No tiene, digamos, fines, no es comercial, es exclusivamente de educación médica, y estamos haciendo un proyecto de rediseñar este portal para ofrecer más touchpoints digitales, entonces ofreciendo contenido on demand, que por ahí es algo común en otra industria, no lo es así en farm. Entonces lo que estamos haciendo es reenfocando y potenciando más la transformación digital y los contactos digitales. Obvio que también hay un tema muy relacionado con la parte analítica que mencionaba Patricio. Hay una oportunidad acá de ganar insight para ver cómo se mejora esta experiencia. Entonces, la verdad, estamos transitándolo para ofrecer el mejor servicio. Bueno, muchas gracias. Y una pregunta, digamos, por un lado está claro, bueno, por lo que dijeron y por lo que viene ocurriendo, que esto, digamos, que esta situación va a acelerar los procesos de transformación digital que ya venían, ¿no? Y esto en general va a requerir por ahí repriorizar proyectos o anticipar algunas cosas y por ahí dejar de lado algunas que ya tampoco tienen sentido. Y por otro lado, esto se suma a que este año, no, si bien le va a pegar distinto a diferentes industrias, pero no va a ser un año malo para los negocios en general, donde por ahí las empresas van a facturar menos de lo previsto, pero van a tener que invertir en tecnología tanto o más de lo previsto, ¿no? Diego, no sé cómo ves vos esta situación. Sí, obviamente el tema de la salud financiera es algo que lo estamos mirando, y en base a eso es como priorizamos los proyectos o las iniciativas. En lo que respecta a iniciativas digitales, no paramos ninguna. O sea, por ahí impulsamos incluso nuevas iniciativas que incluso tienen por ahí un alcance, hasta hace un tiempo lo estábamos viendo que tenía un alcance más bien local, y estamos viendo que realmente potenciándolo y hemos hecho así contacto con otras afiliadas, y tienen un alcance más bien regional. Pero sí, digamos, tenemos un board a nivel regional donde se priorizan estas iniciativas y bueno, miramos fuertemente cuál es el impacto que generan, y en base a eso analizamos si continuamos o no. Hay algunas que sí fueron repriorizadas, algunas fueron totalmente eliminadas, y estamos poniendo todos, digamos, los cañones en la parte de cómo mejorar la interacción digital y las capacidades digitales. Bueno, muchas gracias, Diego. Patricio. Eh,
Los proyectos, yo diría que hay un primer enfoque así orientado a lo que comentábamos antes, a esta vuelta del trabajo, de alguna manera fuera de planes, ¿no? Pero después, como coincido con Diego, ¿no? Es decir, todo lo que sea canales digitales y automatización y transformación digital se acrecienta. Y impulsar todo lo que sea los procesos a la productividad y aprovechar lo que podemos hacer a nivel Ternium de homologar soluciones, es decir, al tener soluciones en distintos países, homologar y replicar soluciones, creo que eso hace una potencia importante para poder acelerar cualquier implementación. Los proyectos no han cambiado la agenda más allá del objetivo de la productividad y eficiencia del proceso industrial, ¿no? Así que sigue con mayor necesidad, digo, creo que se han reforzado. Y como un eje fundamental, la digitalización y la transformación digital, ¿no? La utilización de analítico, utilizar todo el tema de toda esta tecnología que hoy está de colaboración, tanto con las soluciones que ya tenemos, es un trampolín a la productividad, creo, ¿no? Y creo que esto aceleró fuertemente la adopción de la gente, ¿no? Es decir, la necesidad de estar virtual, la necesidad de estar remoto, acrecentó el decir, pará, mira, mira la herramienta que tenemos para poder colaborar y ha permitido una productividad. Creo que mayor a la que si no hubiéramos tenido que estar remoto. Así que creo que eso va a ser un aprendizaje para después, en el momento del normal, donde podamos estar ya en forma presencial, con esas herramientas adquiridas y en la cultura, ¿no? Va a ser un cambio muy importante. Nosotros también tenemos la Ternium University donde hace todo el esquema de enseñanza y divulgación de ya sean soluciones de tecnología como soluciones de management o capacitación. Así que esa es otra plataforma que va a surgir como un tema importante para la evolución, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como veo que pese a que estamos compitiendo con el almuerzo, se sumó más gente. Por las dudas, también veo que hay preguntas, pero por las dudas les digo a los que se sumaron más tarde que pueden hacer las preguntas por Q&A, que ya en instantes las contestaremos. Bueno, y ahora voy al último tema. Algo ya hablaste, Patricio, pero quería preguntarles, digamos, ¿qué aprendizajes les dejó la crisis, ¿no? Me parece, yo creo que en Ternium la cultura de la agilidad está en el ADN y creo que habernos movido y reaccionar rápido y tener en cuenta no solo nuestros personal que trabaja en Ternium, sino a nuestros proveedores, a nuestros clientes e inclusive a la comunidad. Me parece que ha sido una experiencia importantísima para reforzar para el futuro, para mantenerla como una cultura de Ternium en estos momentos, ¿no? Es decir, en los momentos de crisis creo que en general se ve la realidad de los equipos y de la cultura. Y creo que se ha demostrado en Ternium en esta situación en este momento. Creo que el tema de agilidad y de mantenernos ágiles en todo sentido, en los procesos, en las comunicaciones, en las reacciones, es fundamental. Y el eje tecnológico y digital que ayuda y que es un eje muy, muy fuerte de aceleramiento de cualquier tipo de solución. Muchas Creo gracias. que revaloriza eso. Gracias.
Ah, perdóname, te No, interrumpí. no, 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 todo estaba terminando. Ah, bueno. Bueno, Diego. Bueno, de mi lado, digamos, del punto de vista organizacional, voy a tomar ahí las últimas palabras que soy, Patricio, en términos de agilidad. Nosotros implementamos un nuevo modelo operativo a nivel compañía, no, no informática, donde trabajamos por squads, ¿no? Y la verdad, lo acabamos de lanzar y entramos en pandemia, entonces toda la implementación fue de esta forma remota, donde básicamente lo que se plantea es equipos más empoderados, digamos, más autónomos, empoderados, más este concepto de agilidad. Y quedó, digamos, demostrado que es un approach que funciona. Entonces, por el lado de la agilidad organizacional, es súper importante esto de mantenerse alerta, ágil, ¿sí? Y reaccionar rápido. Después, por ahí, un aprendizaje ahí más personal, ¿no? Está más asociado con poner foco. ¿Sí? En estos momentos, digamos, es clave, me parece, poner foco, priorizar, ¿sí? Y la dinámica es como muy acelerada, ¿no? Entonces, me parece que es clave también esto de poder reservarse espacios que son estos habituales de, no sé, el almuerzo. Digamos, entonces, me parece que es reservarse espacios para las dinámicas habituales, digamos, no embarcarse en una aceleración total, poner foco y prioridades. Me parece que es súper importante desde el punto de vista personal eso, si no entra uno en una hecatombe que no termina pudiendo manejarlo. Es como Bueno, mis aprendizajes. no, no, me pareció muy interesante ese aprendizaje y creo que sí, que es un gran aprendizaje porque, digamos, tenés que priorizar siempre, si no le pones foco no transformás, ¿no? Si todo, digamos, cuando todo tiene prioridad uno, bueno, al final nada tiene prioridad y no terminás consiguiendo nada. Y en la vida también, ¿no? Nosotros también tenemos que ponerle foco a nuestras prioridades, ¿no? Bueno, ya te digamos, ahora si les parece pasamos a las preguntas, que acá veo que hay unas cuantas. Bueno, acá tengo una personalizada para Diego, de Natalia Medina. Es especial para vos, dice, si tuvieron oportunidad de probar el DRP antes de la pandemia y si encontraron issues no contemplados en el plan. Ah, buenísimo. Sí, nosotros dentro del DRP teníamos algunos escenarios, ¿sí? Básicamente lo probamos con un escenario puntual. Sí encontramos, digamos que si ejecutábamos ese plan, no íbamos a un lugar muy cierto. Entonces sí, después tuvimos que redefinir el plan y demás, pero sí tuvimos, digamos, tenemos la práctica esta de definir escenarios y los probamos, vemos cómo funcionan, tomamos ahí retroalimentación y lo mejoramos. Pero sí, es algo que hacemos como práctica. Sí, digamos, de mi experiencia, siempre que probamos encontramos cosas para mejorar. O sea, cada vez que probás un escenario te encontrás que hay algo que no anda, que hay algo. Y encima, como el mundo evoluciona, también tenés que realimentar, ¿no? O sea, como Los escenarios cambian. los escenarios cambian, Sí, las sí. respuestas cambian. Vos por ahí tenías aplicativos que nuevos o aplicativos que cambiaron y a veces no se terminan actualizando del todo donde se tienen que actualizar. Bueno, siempre encontrás cosas, ¿no? Para mejorar. Sí, 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 sí. Bueno, acá hay otra, bueno, no tengo el espectador porque este es anónimo, pregunta para ambos, ¿cómo manejaron el tema de la seguridad de acceso a la información, teniendo en cuenta que por la coyuntura, estima el que dice, ¿no? El que pregunta, no yo, fue necesario flexibilizar no solo políticas, sino también procesos y herramientas? No sé quién quiere arrancar con esta. Comento, es decir, el esquema de seguridad, como ya teníamos un esquema de trabajo remoto, ya de alguna manera estaba implementado. Básicamente, nos basamos en VPNs para la comunicación con los aplicativos y después la suite
comunicaciones unificadas, Teams, la podemos usar sin la VPN porque es un tema de comunicación, mail, pero bueno, un pilar son hoy todos los estándares y todos los procedimientos internos que así como funcionan en la oficina, funcionan en forma remota, y la disponibilización del sistema este de colaboración, que es multidispositivo, que permite, bueno, en el tema colaborativo ser mucho más flexibles. En eso, y después todo lo que es seguridad se mantuvo sin alteración, ¿no? Inclusive estamos reforzando a ver qué otras medidas hay que hacer con este nuevo esquema, pero no hemos cedido de seguridad para esta situación. Bárbaro. Diego. Bien. De nuestro lado lo mismo, o sea, estábamos, teníamos trabajo remoto, entonces todos los aspectos de seguridad estaban digamos, contemplados o cuidados. Lo que sí reforzamos fueron temas de ciberseguridad, entendiendo que por ahí tal vez, ¿no?, el usuario no termina siendo el usuario de la computadora o del dispositivo de conectividad como el celular o tablet, y por ahí es un hijo o algo de eso. Ahí sí pusimos un poquito más de énfasis en términos de educación relacionado con qué puede pasar en el punto final, ¿no? Digamos, qué riesgos o qué cuidados hay que tener. Hemos dado incluso charlas de ciberseguridad y después mucha comunicación interna. Nuestro departamento de comunicación interna hace un trabajo muy, muy bueno y pone estos temas, digamos, como top de la lista y vamos por ese lado. Desde el punto de vista de infraestructura lo tenemos gestionado y apuntamos mucho a la parte de educación. Bárbaro. Bueno, acá hay una pregunta de Patricia Vargas, pero ya la contestamos. De hecho, ella después justo lo que preguntaba, que tiene que ver con el futuro regreso a las oficinas y los pronósticos. De esto ya hablamos. Acá Rodolfo te pregunta para vos, Patricio. Dice, Termino está en un proceso de transformación digital muy fuerte de hace varios años. Bueno, algo ya contestaste esto. ¿Cómo piensan que cambia la pandemia este roadmap? ¿Qué nuevas tecnologías van a incluir o acelerar? Ya contestaste bastante, no sé si querés agregar algo. No, yo digo por suerte estamos en el nivel de digitalización que logramos tener, y lo único que, como hablamos siempre, que son estamos en una exponencialización de las tecnologías, bueno, cada vez estamos más acelerados, es decir, la curva acelera más y esto acelera más los procesos digitales. Es decir, si uno ve esa curva, dice, bueno, según donde esté, bueno, cada vez estamos en una situación de la curva más alta donde la aceleración es mayor, ¿no? Bueno, la sí, situación sí. De la tecnología y la disponibilidad es cada vez más amplia, ¿no? Entonces, y la responsabilidad nuestra de implementarlo y hacerlo efectivo dentro de los negocios es fundamental, y esa es la transformación digital que tenemos que seguir adelante, ¿no? Bárbaro. Acá Rodolfo también vuelve a preguntar, ¿cómo ven que impactó este contexto en el posicionamiento de IT dentro de sus empresas? ¿Qué cambio hubo entre la percepción del negocio, la percepción del negocio sobre IT? Diego, no, yo, cualquiera. Yo creo que en este momento pudimos ser protagonistas, ¿no? Es decir, en gran parte, pero no lo sería mejor que lo dijera otro y no decirlo uno. Pero creo que fueron momentos de gran protagonismo, ¿no? Sí, yo creo que los negocios operaron por las cosas que hicieron Haití, ¿no? Porque las cosas que hizo Haití dentro de la pandemia. Yo creo que, yo doy mi opinión de afuera, yo creo que Haití recobró mucho protagonismo, o se le reconoció por ahí un protagonismo que por ahí ya tenía en muchas cosas, pero no se le reconocía tanto. Y yo creo que está, digamos, que todas las áreas de Haití están en una muy buena situación, para poder seguir obteniendo recursos para la transformación, porque demostró que,
que Haití apoya al negocio, ¿no? Y que el negocio es posible Sí. gracias a Haití. Yo creo que el equipo, yo lo que veo más allá del reconocimiento externo, creo que el reconocimiento del equipo mismo y estar involucrados en un proceso crítico para la empresa hizo más fuerte al equipo, mostró su compromiso, mostró su capacidad. Creo que hubo una motivación dentro del equipo de Haití en estos momentos fuerte para sacar protagonismo para las situaciones en que estábamos trabajando, ¿no? Pienso igual, o sea, creo que si hubiese alguna duda, es como que queda manifiesto que, digamos, es algo clave. Ahora, digamos, creo que lo que estaría bueno pensar es qué oportunidad, ¿sí?, podemos sacar de esto. Creo que sirvió como para mostrar tal vez la relevancia. Si hubiese alguien Que no la veía, tuviese sí. dudas, ¿no? Si dudas, bueno, es un tema relevante. Ahora la oportunidad para nosotros dentro de Haití es, bueno, listo, esto es como un baseline. Está. Y a partir de acá, ¿qué otras oportunidades tenemos como para seguir, digamos, siendo protagonistas o core de actividades de los respectivos negocios? Bárbaro. Acá Patricia pregunta también, ¿qué impacto consideran que van a tener en los recursos humanos? Bueno, también pregunta si están previendo capacitación para su gente. Ya algo habló Patricio de las capacitaciones y de qué manera, ¿no? O sea, bueno, el impacto creo que ya lo tuvieron los recursos humanos, pero bueno, no sé, los dejo a ustedes. Si querés, voy yo. Dale, Diego. Básicamente, digamos, en términos de capacitaciones, estamos aprovechando, digamos, este tiempo también para hacer este upskill, ¿no? De lo que son digital capabilities y digital y data, ¿no? Nos enfocamos bastante en esos dos pilares del personal en lo que respecta a nuestra labor, ¿no? Y esto no es solamente no es solamente temas de herramientas, ¿no? Sino es buscar qué posibilidades tenemos con las nuevas tecnologías en nuestro negocio. Entonces, si pensamos algo en inteligencia artificial, bueno, generamos una charla, digamos, nos da una charla viene y nos da, no, ¿no? O sea, virtualmente nos da la charla un experto, virtualmente, exactamente. Totalmente. Entonces, y ahí empezamos a intentar conectar, digamos, bueno, esto con qué se nos podría conectar y hacemos algunos procesos de design thinking, ¿no? De co-creación, donde, bueno, buscamos ahí oportunidades, ¿no? Me parece que estamos transitando por esos lados. Bueno. Sí, bueno, lo he comentado. Yo creo que en lo que hace a los recursos de sistemas de IT, es decir, creo que el objetivo es generar, posicionarnos como agentes de transformación digital del negocio, ¿no? Es decir, alguien que pueda agarrar las necesidades del negocio, tomar las tecnologías e impulsar eso como una transformación, ¿no? Me parece que ese es el. La línea de transformación de los recursos humanos dentro de sistemas de IT, y en eso venimos, y esto nos ayuda todavía a seguir en ese camino y orientados, reforzándolo, ¿no? Bueno, hago la última pregunta, porque ya estamos en hora. Ups. ¿Y ven o en qué ven, si es que ven, que puede afectar los cambios post-pandemia al modelo del negocio? Mira, yo contesto corto, es decir, no creo que todavía nadie sabe cómo va a cambiar, ¿no? Pero creo que yo insisto que el desafío de la comunicación, de la integración, que siempre fue, y no es que antes de la pandemia no era un
no eran ejes de trabajo, pero creo que ahora lo refuerza más, la comunicación, el estar cerca con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con la gente que trabaja en la empresa, con las comunidades. Me parece que ese es un eje muy, muy fuerte para poder ver cómo realmente si hay alguna transformación y poder reaccionar en esta agilidad que hablábamos, poder reaccionar rápidamente, más allá de lo que nosotros pensemos, porque el negocio se transforma de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Tenemos que estar atentos y para eso hay que estar comunicados fuertemente, ¿no? Y estar atentos. Sí, yo creo lo mismo, o sea, me parece que la clave es estar atento, estar escuchando, digamos, las señales y tener la capacidad de adaptación, adaptarse rápido a lo que cambia el entorno. Me parece que eso es la clave que no tenemos que perder de vista porque está siendo tan complicado. Bueno, lo último que voy a hacer es leer un mensaje que les manda Guillermo Vivanco a ambos. Dice, agradecer a ambos, compartir visiones y definiciones muy oportunas es muy valioso. O sea, cierro con este mensaje. Bueno, muchas gracias a ambos. No, gracias. Y gracias a Práctica, digamos, por darnos este espacio y bueno, y a todos los que nos acompañaron en esta charla en la que competimos con el almuerzo, ¿no? Gracias, Miguel, gracias Diego por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por participar de este foro. Los invitamos a seguir atentos a nuevas convocatorias de Práctica en estas charlas que tenemos en el horario del almuerzo, como dice Miguel. Que tengan todos muy buenas tardes y a seguir cuidándose.